Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa, el primer capítulo de Integremos Nuestras Capacidades Diferentes acá en INET Televisión. Un programa que lo que busca es contribuir a la inserción social de las personas con discapacidad, entregándoles las herramientas informativas al respecto. Y para ello vamos a contar con la presencia habitual de nuestro panelista don Juan Reyes, presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad acá en Osorno. Don Juan, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y también para este capítulo y en el marco del adulto mayor tenemos con nosotros a don Hipólito Vázquez Turra, presidente de la Liga Deportiva de Adultos Mayores. Bienvenido, don Hipólito. Muy bien, muchas gracias. Para comenzar entonces, don Juan, ¿puede por favor contarnos de qué se trata este proyecto? ¿Qué significa para usted estar acá? Bueno, para mí significa nuevamente estar en pantalla para poder entregar a la ciudadanía un aporte, una información sobre lo que es la discapacidad TOA. Es un ramillete de discapacidades, ¿no es cierto?, que muchas personas no saben, pero que nosotros en estos capítulos vamos a tratar de entregarle, ¿no es cierto?, presentando a directores de colegios y sin número de otras personas importantes. Yo agradezco en este momento la visita de don Hipólito, una persona, un líder, diría yo, ¿no es cierto?, de la gente de la tercera edad, que ha trabajado en innumerables oportunidades con gran éxito. Sabemos que la discapacidad no solo afecta a aquellos que tienen el certificado de discapacidad, sino también a aquellos que, por ejemplo, en la edad ya avanzada, presentan ciertas dificultades para hacer ciertas cosas. ¿Puede contarnos acerca de qué significa para un adulto mayor tener estas limitaciones? Bueno, para un adulto mayor tener estas limitaciones significa, primero que nada, tener una familia de acorde, ¿no es cierto?, a la sensibilidad como para poder ayudarlo. Eso yo creo que tiene que explicarlo mucho mejor en estos momentos, don Hipólito, y por eso lo invitamos acá para que también nos diga algo. Don Hipólito, como presidente de la Liga Deportiva de Adulto Mayor acá en Osorno, ¿cómo enfrentan estas dificultades los adultos mayores? Yo quisiera comenzar con que el adulto mayor siempre está en situación de discapacidad. Después de los 60 años, todos tenemos cierta discapacidad, que lo está dando la edad, lo está dando la salud y toda esta situación que va para llegar ya a lo último, a lo extremo. ¿Entendemos entonces? Muchas veces creemos que la discapacidad es una enfermedad, no. En el adulto mayor, nosotros lo consideramos como una etapa de la vida más. Es por eso que hoy día tenemos grandes proyectos, aunque no completos, en cuanto al desarrollo de actividades. Al adulto mayor los ponen barreras. Esas nos las pasamos porque por asunto de no ser capaz de pasar esa barrera, pero también tenemos la otra barrera de participación que permite al adulto mayor estar en diferentes talleres, llámese gimnasia, talleres laborales, de artesanía, y eso le permite a ellos, le permite tener una vejez mucho más feliz. Entendemos entonces que esta Liga Deportiva del Adulto Mayor facilita afrontar estas barreras que nos presenta las discapacidades. ¿Nos puede contar cómo nació esta liga? ¿Nació a partir de esta necesidad? ¿Cuándo? Parte del año, hace dos años, cuando en Osorno existía un grupo de profesores que trabajaban con adultos mayores en forma ordenada, con tres horas a la semana, donde IND regional dispuso para nosotros seis profesores para que atienda seis grupos de gimnasia y hacer gimnasia de marzo a noviembre, ver las caras de las personas que hacemos gimnasia. Cuando trabajamos y estamos en los grandes festivales gimnásticos, es pero una alegría enorme ver, por ejemplo, un grupo de Entre Lagos que vino a un festival nuestro de gimnasia, donde dos señoras llegaban con bastones, ellas las dejan al lado y se olvidan del bastón. Ver esas caritas, eso es lo que más a nosotros la alegra. Además, el deporte permite que nuestra gente no se estrese tan rápido. Al contrario, ha llegado gente, pero al extremo estresada,
que después de los 3 meses estando con nosotros, adquiere otro carácter. Y ya comienza a contar chistes. Estas personas que participan entonces en la liga, ¿qué edades tienen? ¿De dónde son? ¿Son únicamente de acá de Osorno? Son, acá nosotros tenemos de la liga 8 grupos insertos que hacen gimnasia regularmente. Regularmente digo de a la semana, 3 horas a la semana. Con profesores que se han capacitado para trabajar con adultos mayores. Porque no es lo mismo trabajar con un adulto a trabajar con un adulto mayor. Nosotros trabajamos en nuestra gimnasia en el metro cuadrado. En el metro cuadrado, con bandas elásticas, con un montón de instrumentos, pero el movimiento es, no podemos correr, no podemos saltar, no podemos trabajar en este como trabajan los adultos. Por eso que en la región tenemos casi más de 1.500 adultos mayores con estos programas de gimnasia, ¿no? Y eso es gracias a que a través del Instituto Nacional del Deporte dispone en cada comuna, con las comunas chicas, 1 o 2 profesores, y acá nosotros tenemos nosotros 6 profesores. Pero si a eso también le agregamos el asunto de gimnasia, el gran programa que hacen los cefanes, en los distintos cefanes que hacen el programa autovalente, donde se trabaja la inteligencia, se trabaja el aspecto físico, es tremendo. Y este año la municipalidad también hizo un programa el primer semestre y esperamos que ahora lo vuelva a repetir con 6 o 7 grupos de adultos mayores que se llamaba Reactívate, donde había un profesor de educación física y había un kinesiólogo. Entonces, cuando tenemos toda esta gente trabajando es porque estamos teniendo una vejez feliz. Tal vez a las personas en la casa ya les interesó participar de este tipo de talleres. Sí. Sabemos que los talleres deportivos entonces tienen que ver con gimnasia rítmica, pero queremos saber dónde puede ir la persona a participar. Mira, de estos talleres. Nosotros tenemos el grave problema acá en nosotros. La Liga Deportiva es la primera institución nacional, inscrita en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, ¿ya? Pero resulta que tenemos el problema de espacio. Muchas veces nuestros clubes tienen que hacer en una sede social que no tiene la capacidad. En el caso nuestro, que yo pertenezco al club de gimnasia UCAM, hacemos en la sede, pero el año pasado teníamos 40 inscritos, tuvimos que reducir a 25 porque el espacio no da, porque cada uno ocupa su metro cuadrado, ¿no?, para hacer gimnasia. Entonces, ¿cuál es la pelea nuestra este próximo año? Y viene fuerte, es que nosotros, como los adultos mayores, porque hoy día estamos aumentando enormemente la cantidad de adultos mayores, lo que vamos a necesitar es la casa del deportista del adulto mayor, donde la tengamos abierta durante todo el día, ¿cierto? Y donde puedan participar no 30, no 25, sino que 50 a cargo de un profesor. Don Juan, lo veo muy entusiasmado con la idea de una casa del deporte del adulto mayor. Sí, por supuesto. La gran cantidad, ¿no es cierto?, de personas que son adultos mayores hace de que tenga validez lo que está diciendo don Hipólito, y eso yo pienso que debería tomar conciencia nuestras autoridades para llegar a un momento de tener justamente una casa del adulto mayor para que pudieran solucionar sus problemas. La calidad de vida de las personas de la tercera edad depende exclusivamente, ¿no es cierto?, de las autoridades haciéndole ver lo que tienen que estar conforme con sus ejercicios, con sus maquinarias, y con todo lo que pueda, ¿no es cierto?, para poder mejorar su calidad de vida, valga la redundancia, ¿no es cierto?, y así tener una ciudad feliz, ¿no es cierto?, una adultez feliz, ¿no es cierto?, para que así no haya grandes problemas como hay ahora, de que el espacio es el más importante y el más limitado que hay en este momento. Así es, sabemos que el adulto mayor hoy en día, si bien hay espacios, no son demasiados como para poder recrearse, ¿verdad? Y muchas veces enfrentar la soledad que significa ser un adulto mayor. No siempre están acompañados en la casa, y por lo tanto este tipo de talleres donde los adultos mayores pueden sociabilizar o distraerse de tantas cosas que a veces los aquejan, son muy importantes. Yo te digo que aquí en nosotros no tenemos 144 grupos de adultos mayores con personalidad jurídica, o sea, organizados. Nuestra ciudad es una de las ciudades, en comparación a sus habitantes,
es una de las que tiene casi más agrupaciones de adultos mayores en el país. Y eso está demostrando el poder de organización que tiene hoy día constituida la mesa de adultos mayores, que la componen los clubes de la UCAN, Caritas Osorno, la Liga Deportiva y las agrupaciones de adultos mayores evangélicos. Y el tremendo apoyo que a nosotros nos entrega la municipalidad a través de la oficina del adulto mayor. ¿Qué significa como adulto mayor formar parte de estos grupos, disfrutar tres veces a la semana de un panorama distinto? A ver, a lo mejor ustedes no me van a entender. Yo como dirigente, yo tengo que llamar a las personas, a los socios, a las 9 de la mañana o a las 7 hacia adelante. Porque en el día no las encuentro porque ya están en actividades. Están en talleres, están trabajando, están haciendo vida social. Y eso es bueno. Algunas son verdaderas correcaminos, pero... Y eso es lo que a uno le da gusto. Yo diría, Osorno lo ve en el diario Vivir, en plaza, en cuestiones. La mayor parte que camina son adultos mayores, caminan lento, pero caminan. Ya hacen vida social. Parte del Consejo de la Discapacidad busca esta inserción social, el hecho de que no sea una barrera el tener estas limitaciones de pronto física, y Osorno ha cumplido un buen rol haciendo estos parques que son bastante inclusivos, que tienen senderos largos para recorrer para el adulto mayor. En ese sentido, ¿cree usted que Osorno va en camino al desarrollo, a la contribución de esta inserción? Yo creo que sí. Yo soy parte de Ocososi, ¿no es cierto? Se ha conversado bastante sobre lo mismo y se están haciendo parques muy hermosos, ¿no es cierto? Está el Parque Cuarto Centenario que acaba de inaugurarse, ¿no es cierto? Y existe la posibilidad cierta de hacer el Parque Hot, ¿no es cierto? Que queda acá en Ovejería, que tiene cualquier cantidad de metros lineales de avenidas, que en su momento van a ser las arterias donde van a poder estas personas transitar tranquilamente, ¿no es cierto? Con un espacio, pero realmente muy hermoso, a la orilla de un río, ¿no es cierto? Respirar aire puro, ¿no es cierto? Cambiarle la vida. Existe todo eso. Arriba también en el Parque Kane también existe otra posibilidad de tener estos parques como para que así la gente, ¿no es cierto?, ya sea las mujeres embarazadas, los niños y las personas de la tercera edad puedan divertirse, puedan caminar, puedan conversar tranquilamente y así día a día ir viviendo en plenitud su vida, aunque sea ya los últimos años. Claro, porque parte de vivir con plenitud también significa cuidar de la salud. Y cuidar de la salud para un adulto mayor muchas veces es participar de estos talleres, ¿verdad? De moverse un poco, de caminar por la ciudad. Pero yo creo que también, sobre todo, de generar estas comunidades. Claro. Ahora, para poder participar de esta comunidad, ¿cómo lo hago? Soy un adulto mayor, estoy en mi casa, estoy viendo el programa a través de INET Televisión y quiero saber cómo ser parte de esta Liga Deportiva del Adulto Mayor. A ver, nosotros tenemos 16 grupos, generalmente dedicados al deporte y la recreación. No estamos cerrados, sino que basta con que se acerquen los días el primer viernes de cada mes, tenemos reunión, o se acerque y nosotros el año pasado tuvimos 7 actividades, nosotros trabajamos una vez al mes. El año pasado hicimos 7, ¿por qué motivo? Porque los otros días nuestros adultos mayores están en sus organizaciones. ¿No? Pero denos una pista, ¿a dónde vamos? ¿Dónde podemos tocar la puerta para encontrar a uno de ustedes? ¿O en qué horario? El horario casi no tenemos, nosotros andamos más en la calle. Bueno, la mayor parte de la gente los ubica, de todos los grupos. Y hay los mismos en la casa, la sede de la UCAN, le van a decir de inmediato dónde ubicarme, dónde tengo, o en la oficina del adulto mayor, saben de inmediato cómo, y ahí me llaman para poder conversar y tener una entrevista con ellos para... ¿En la oficina del adulto mayor, entonces? Sí, en la municipalidad. Eso, si no me equivoco, está en la municipalidad, en el edificio consistorial. En la UCAM, tienen los mismos antecedentes de comunicación. Y nosotros también como Consejo Comunal de la Discapacidad, en nuestra oficina en calle Maquena 2007, también podremos guiarlo a estas personas, ¿no es cierto?, a estas instituciones para que puedan ingresar y poder ellos participar también de estos eventos.
Yo creo que Don Hipólito es la muestra perfecta de cómo un adulto mayor puede desarrollarse, puede insertarse en la sociedad de forma activa, contribuir también a que otras personas vivan de una forma mejor, de una forma más plena. ¿También esa es parte de la misión de un presidente de también, una liga deportiva? Sí, también. Nuestro es promover el deporte y la recreación. Nosotros estamos preparando, bueno, nosotros estamos en este momento un adulto con el mes del adulto mayor, donde el gran auspiciador y organización es la municipalidad, porque es ella la que pone todas las platas en las cuales gastamos. Pero nosotros como Liga Deportiva estamos en otra, preparando lo que se va a hacer la primera fiesta de la primavera del adulto mayor. Así me recreaba yo cuando era joven. Queremos saber más acerca de eso. ¿Hay entonces una fiesta de la primavera? De la primavera, donde vamos a tener primero el día 27, si no me equivoco, vamos a tener juegos deportivos tradicionales aquí en el Estadio Llanquihue, a cargo de los alumnos de la Universidad Santo Tomás. El día viernes vamos a tener la gran velada bufa, donde los artistas van a ser los propios adultos mayores. Y a mí me decía un amigo por Facebook, oye, pero que eso cuesta muy caro. Yo le escribí abajo, no señor, no es caro porque el adulto mayor es voluntario y no cobra, el artista. Qué maravilla entonces. El día sábado vamos a tener la gran farándula, farándula y desfile de disfraces. Me hacían la siguiente observación, eso se llama pasacalle, pasacalles ahora. Lo mío, antiguo, 40 años atrás, era desfile de disfraces y farándula. Y es así como ya hemos integrado en este momento a dos colegios, dos liceos que van a participar con nosotros. Tenemos la banda municipal, tenemos la banda del Colegio Emprender, que vamos a instalar un proscenio, vamos a salir de arriba de Plaza de la Yungay con toda nuestra farándula hacia acá. En este momento en el Teatro Municipal está el desfile de reciclado de adulto mayor. Ellos van a tener el compromiso también de presentarse en la farándula, así que va a ser un espectáculo precioso. Tenemos el auspicio de la municipalidad, el apoyo de la gobernación, de SENAMA, de IND, de las cajas de compensación, de la Universidad Santo Tomás, y vamos a hacer una especie de proyecto para ver el otro año. Ahí sí que vamos a necesitar un poquito de plata porque vamos. Y no vamos a tener reina, la reina la vamos a sacar ahora dentro del programa de adulto mayor, que hay elección de reina. Vamos a tener la reina diocesana y la reina de comunal, que van a ser las reinas de nuestra fiesta en la primavera. Estamos preparando unos números buenísimos. Va a haber un adulto mayor que está preparando su sed de chiste, pero le dije sí que tiene que ser con censura porque hay una niña que va a cantar. No, si tenemos... Claro. Tenemos hay panorama entonces para esos días. Sí, desgraciadamente claro. No tenemos locales grandes. Tenemos el local del auditorio da para 250 personas, pero estamos viendo a ver si podemos ocupar el gimnasio del Lero. Pero con tanta actividad estoy segura que podremos disfrutar al menos de una. Hay harto para elegir entonces. Hay harto para elegir. Entre todos esos días para también apoyar, para acompañarlos a ustedes en su cruzada por visibilizarse también. El año pasado hicimos el primer encuentro de juegos recreativos, donde las mujeres jugaban a la dama, al suncho, lanzamiento de tarro, a la bochita, a lo que nosotros, al trompo, al emboque, esos juegos. Y es increíble. Terminamos, se me acercaron 6 mujeres a decirme, don Hipólito, agradecido de usted porque volví a tener 12 años. Entonces, esas cosas así a uno lo llena. Don Juan, me parece que quiere decirnos algo. Yo creo que lo que está diciendo don Hipólito le está dando la respuesta a uno de los concejales de aquí de Osorno, que mediante un medio de comunicación está planteando, ¿no es cierto?, un carnaval, y yo creo que eso ya se viene. O sea, don Hipólito está dando el vamos, ¿no es cierto?, a algo que tradicionalmente se hacía todos los años y era algo muy bonito, porque yo estoy más o menos a la misma altura de don Hipólito en cuanto a edad, así que eso viene.
No quiero, quiero pelear con el concejal Mario Troncoso, pero Mario Troncoso copió mi idea. Pero de todas formas, yo no quise es una decir gran el, idea. Yo no quise decir el nombre. Sea como sea, es una gran idea. Una gran idea. Yo lo invité a que se integre a la Comisión de Organización a Mario. Qué maravilla. Yo creo que colaborando llegamos más lejos. Además, es muy importante también que todos nosotros, tal vez la gente en su casa también, pueda acompañar y también apoyar este esfuerzo que yo me imagino que tiene que ser muy grande. Sí. Hablábamos hace poco sobre las barreras físicas que muchas veces tiene el adulto mayor. Entonces, este tipo de actividades requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo. No solamente es el día de la presentación, sino que también hay muchos ensayos atrás. Así que la comunidad también para apoyar en estos días la fiesta de la primavera. Yo tengo tantos ejemplos de adultos mayores que sufren la pérdida de un ser querido, de su esposo, y llegan a integrarse a un club de gimnasia. Oye, les cambia la vida, no se encierran, ¿no? Recién conversaba con una dama y me dijo, gracias a esto, don Hipólito, me salvé de un tremendo estrés. Y eso es lo que hace la Liga Deportiva. Claro. Porque no se hago nada reunirme una vez al tiempo. Y lo que nosotros estamos viendo es que las mismas actividades que nosotros hicimos en Osorno, que crecieron en Osorno a través de la Liga Deportiva, lo toma INEDE Regional, lo toma Senama y lo está repartiendo en toda la décima región de Los Lagos. Ya han hecho festivales y han insertado los juegos tradicionales, claro, lo que nunca lo habían hecho. Están insertando los malones. Los malones lo sacamos nosotros porque era lo nuestro. Claro. Donde nosotros en esos tiempos llegábamos con una galleta, llegábamos con una bebida, un jugo y hacíamos una fiesta y lo pasábamos chancho una noche entera y como caballero y ellas como señorita. Exacto. ¿Cierto? Y lo están copiando. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros incentivamos los malones? Porque yo no puedo cobrarle, venderle una comida a un adulto, a un grupo de adulto mayor, que va a tener un costo de 6.000, 8.000 pesos, de 20 van a ir 5. Y en cambio un malón yo tengo 1.000 pesos y hago 20 sopaipillas y le pongo a la mesa. Lo sabemos lo difícil, claro, que muchas veces es la economía familiar, claro, o ni siquiera familiar, porque hay muchos adultos mayores que están solitos. Y sabemos que en Chile las pensiones andan por ahí nomás y además con todas estas dificultades no son muchos quienes pueden trabajar. Y a través de las organizaciones, instituciones, yo me consigo la música, la orquesta en vivo, incluso llegan a tocar gratis y la gente lo pasa. Tuvimos este año recién la segunda versión despidiendo el mes de los gatos en agosto. Oye, tuvimos como 20, más de 20 gatitos disfrazados. Y el caporal también disfrazado de gato. Entonces, celebrando agosto. Claro, pero es una alegría tremenda de la gente porque eso pasa a ser una fiesta típica, ¿no? Se dan todos los roles de humor, de alegría y de pasarlo bien. Eso es lo que hacemos. Entonces tenemos mensajes para regalar. Primero, al adulto mayor que está en la casa o incluso a quienes participan de la Liga Deportiva del Adulto Mayor. Tenemos las instancias para recrearse. Aquellos ciudadanos como nosotros que queramos ir a apoyar, a participar con los adultos mayores también, podemos hacerlo a través de esta fiesta de la primavera. Así que se nos pasó pero volando este primer bloque del primer capítulo de Integremos Nuestras Capacidades Diferentes, esta vez a través de la mirada de los adultos mayores, con la presencia de don Hipólito Vázquez Turra, presidente de la Liga Deportiva del Adulto Mayor de Osorno. Don Hipólito, queremos agradecerle su presencia en el programa y saber si quiere dar algún mensaje a los televidentes, a los adultos mayores. Mira, a mí me choca fuerte familiarmente lo que es la situación de discapacidad. Yo tengo una nieta que le ganó la vida. Toda su vida estaba en silla de ruedas. Hoy día sacó su magíster en psicología y es jefa de un departamento en la Universidad Católica en Santiago. Es una dama. Entonces, cuando veo el trabajo de Juan, veo el trabajo. Yo también, cuando estuve como presidente del Consejo Local de Deporte, tuvo un gran auge lo que fue el Deportivo Dirmo. Ellos participaron en competencias, todos los muchachos. Usted sabe lo que es el deporte. Y por último, bueno, agradecer a Inés Televisión la oportunidad, al programa que tiene
mi amigo acá, en poder difundir lo que nosotros hacemos los adultos mayores y cómo nosotros queremos que nuestros adultos mayores tengan una vejez feliz. Faltan cosas que hacer en hacerlo. Necesitamos una casa de corta o larga estadía, pero yo creo que eso ya viene. Los de corta estadía son los que nosotros llamamos jocosamente los parvularios de los adultos mayores, porque ellos lo van a dejar en la mañana y lo van a buscar en la tarde. Se vienen entonces muchas mejoras, sí. Mucho integrar, así que agradecemos una vez más a don Hipólito en este primer Gracias. Bloque. Vamos a seguir con sí. don Juan Reyes, luego una breve pausa comercial, acá en Integremos Nuestras Capacidades Diferentes en INET Televisión. No se vaya porque ya volvemos.